vemos que tenemos 123.000, ok, a esos 123.000 le vamos a, hasta cierto punto, a restar la ganancia inicial, que fueron de 100.000 o 105.000, si mal no recuerdo, y a ver cuánto es la ganancia total. Como podemos darnos cuenta, 18.000 de ganancia en tan solo un minuto. Recuerden de que este método se basa más que todo en cambiar de mapa, ¿ok? Cambiar de mapa, y si ustedes sobresaturan esa manera, esa frecuencia, ¿ok? De cierto modo va a llegar un momento en que los van a llegar a sacar del juego. Lo único que tienen que hacer es volver a entrar y no va a haber ningún problema de baneo ni nada de eso, así que no se preocupen. Pero como se pueden dar cuenta, en un minuto podemos llegar a sacar fácilmente 18.000 de coins en free to play. Si esa cantidad la multiplicamos por 60, ok, que vendría siendo la cantidad total de veces, ok, que nosotros podemos llegar a sacar 18.000 en una hora, ok, vamos a tener un total de un M. Buenas, buenas con todos los adictos y viciosos jugadores a Old School RuneScape. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela, trayéndoles siempre lo mejor, como siempre, acerca de este popular juego. Y bueno, en esta oportunidad vengo con uno de los métodos más lucrativos, uno de los mejores money making del free to play. Y posiblemente, bueno, ya me voy a estar despidiendo de este método, ya que bueno, ya lo estaba haciendo, pero en vista de que lo voy a compartir con todos mis suscriptores, de seguro mucha gente lo va a empezar a hacer, y mucha gente también de las que se dedican a los box van a poner box a realizar este método, entonces ya no va a ser factible. Pero sin embargo, si eres uno de los primeros en verlo, te vas a poder enterar y vas a ser uno de los primeros en hacerlo y aprovechar al máximo este método, ¿ok? Bueno, cabe mencionar de que el método puede dar una ganancia aproximada de 500 hasta 600k, dependiendo de lo que ustedes hagan. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, primero que todo, vamos a tener que dirigirnos al Grand Exchange, ok, vamos a tener que colocar aquí el Grand Exchange, vamos a tener que tener, por supuesto, vamos a tener que tener mucho capital de coins a principio, es decir, vamos a necesitar invertir, ok, ya que la ganancia, bueno, va a ser superior, y mientras más dinero inviertan, más ganancia van a tener a la hora. Ok, así que bueno, eso depende también del capital que ustedes dispongan. Así que bueno, lo que vamos a hacer es entrar en el Grand Exchange. Por supuesto, voy a censurar para no mostrar mi pin de banco. Okay, comenzamos comprando los ítems que mayor ganancia le generan o generan comprar con este método, que en este caso sería los Gold Ring. Ok, para poder mostrar de cierto modo, no hacerlo tan largo, voy a solamente comprar aproximadamente unas 10 o unas 15 Gold Ring. Ok, 15 gold ring más que suficiente, ok. También voy a comprar los rubí amulet, estos de acá, que son los amulet, y también voy a comprar unos 15, ok. Vamos a esperar a que se compren. Si tienen mucho más capital, por supuesto, pueden comprar mucho más, ok. Y bueno, vamos a mostrar primero cuánto dinero vamos a poder invertir. De cierto modo, hay algunos ítems que no se van a comprar, pero también pueden comprar algunos otros, como los Diamond Ring, ok. De cierto modo, todos los anillos generan ganancia, ok, pero los que más de cierto modo generan ganancia son estos que les estoy mencionando, los Diamond Ring, estos de acá, ok. Y bueno, compramos 15. Vamos a ver cuánta ganancia podemos sacar con estos métodos, ok. Como se pueden dar cuenta, estos de acá no se compran, así que los voy a poner mucho más. Podemos comprar estos de acá, lo podemos poner un precio un poco más elevado y compramos 15, ok, no importa, la ganancia va a ser igual, ok, ya se pudieron comprar. Ahora podemos comprar incluso los Gold Necklace, estos de acá. Exactamente, estos de acá, Necklace. Podemos comprar estos y lo ponemos un pelín más caro y compramos 15, también podemos comprar 15, ok, se compran inmediatamente, como se pueden dar cuenta. Podemos comprar también el Diamond Necklace, que en este caso podría ser, sí, este de acá, Diamond Necklace. Esto no, yo creo que no va a necesitar ponerlo más caro. Podemos comprar 15 también, haría una inversión de 29.000. Ok, ya la tenemos. Y también podemos comprar otro, que podría ser los Ruby Necklace. Lo ponemos un pelín más caro para que se compren rápido. Y por supuesto, seleccionamos 15. Vamos a invertir solamente 17.000. Y bueno, se nos van a comprar
rápidamente. Como se pudieron dar cuenta, pudieron apreciar. Bueno, en este más que todo es el capital. Ahora vamos a ver cuánto dinero hemos invertido acá, ¿ok? Vamos a ver cuánto dinero hemos invertido. Vamos a quitar esta parte de acá para mostrar lo que es la ganancia, la inversión total, ¿ok? Para eso nos venimos acá y buscamos la bolsa de valores y depositamos todo acá en nuestro inventario y vemos que invertimos un total de 105.540 de coins, ok. Esa es nuestra inversión comprando todo esto y vamos a ver cuánto dinero vamos a sacar vendiéndolas, ok. Ahora para eso voy a mostrarle el lugar, ok, el lugar donde vamos a ir y si para eso vamos a necesitar estas runas para teletransportarnos de cierto modo, ok, y vamos a necesitar las otras que son las Lore Runes, que son estas de acá, ok. Sin embargo, para volver, recuerden que también tienen que volver a comprar otra vez, hacer otra inversión después, así que vamos a tener que necesitar estas de acá, que son las Fire Rune, y por supuesto un báculo de aire para poder ir para Falador y para poder transportarnos hacia Barrog otra vez, ok. Así que bueno, ahora lo que vamos a ir, voy a mostrar el lugar donde vamos a tener que llegar, ok. Aquí estamos en el Grand Exchange, vamos a tener que llegar hasta justamente donde está Por Sarin, que Por Sarin lo podemos encontrar abajo de Falador, al sur de Falador, y vamos a tener que ir hasta este Jewelry Shop, ok. Y ahí es donde vamos a vender todos estos ítems que acabamos de comprar, ok. Cuando estemos ahí, regresamos, ok. Mi gente, ya hemos llegado nuevamente mostrando el lugar aquí, exactamente aquí donde dice Jewelry Shop. Vamos a tener que conversar con este personaje de acá, le damos clic derecho, se llama Groom, le damos Trade. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí nosotros. De cierto modo tienen las mismas los mismos ítems. Este tipo vende los mismos ítems que nosotros compramos, ok. Pero aquí el truco va a ser tratar de solamente venderle 5, ya que mientras menos le vendamos a un NPC en un mismo mapa, más ganancia vamos a tener. Es decir, vamos a tener que venderle solamente 5 de cada uno. Vamos a venderle 5 nada más. Vemos aquí a esta parte la ganancia, ok. Aquí, bueno, le vendemos 5 de estas, 5 de cada una, pues 5 de cada una, y luego posteriormente lo que hacemos es cambiar el mapa, por supuesto. Cambiamos el mapa y vemos que tenemos ya 39.954 de ganancia. Ahora pasamos hacia otro mapa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, y ustedes conocen el procedimiento. Se cambian de mapa a uno que esté relativamente vacío. Voy a mostrar ahorita en la actualidad, fecha de hoy, anoten la fecha, del día que estamos subiendo el vídeo, para que ustedes vean que este método pues no está super macrotizado de box ni nada de eso. Pero bueno, hacemos básicamente lo mismo. Aprovechen ustedes mientras puedan, mientras este método sea útil. Le damos trade y bueno, vendemos 5 más, vendemos 5 de cada una, 5 de los Neclax. Y también 5 de esta, por supuesto ya tenemos 81.000. Y lo que hacemos es transportarnos hacia otro mapa. Estos son los mapas que te recomiendo yo, los últimos de acá, ya que son los mapas en los cuales menos gente hay. Como se pueden dar cuenta, soy yo la única persona que está, de cierto modo, haciendo este método, ok. Así que vendemos los últimos 5 de cada pieza para ver cuánto es la ganancia total que nosotros podemos sacarle con este método, ok. Así que bueno, gente, miren, tenemos en aproximadamente menos de un minuto que hemos tratado de cambiar los mapas. Debí haber medido el tiempo, debí haber medido exactamente la cantidad de minutos que nos tomó. Sacamos 123.000, ok. A esas 123.000 le vamos a tratar de restar la cantidad que nosotros invertimos, ok. Ok, para ello lo único que tenemos que hacer es volver aquí al Grand Exchange, meternos aquí donde dice el Grand Exchange y ver lo que donde dice History. Aquí vamos a ver la historial de todo lo que hemos gastado. Ok, aquí como podemos darnos cuenta, comprando todos los Esmeralds y todo eso, a partir de acá gastamos 18.000, todo eso, gastamos un total de 107.000 aproximadamente, si mal no recuerdo. Así que bueno, vamos a sacar calculadora aquí para que veamos en tiempo real la ganancia que podemos sacarle, ok. Y por supuesto tratar de calcular en tiempo más que todo realista de cuánto podemos sacar nosotros aquí con este método, ok, en free to play. Recordando de que bueno, tenemos aquí, vemos que tenemos 123.000, ok. A esos 123.000 le vamos a, hasta cierto punto, a restar la ganancia inicial, que fueron de 100.000 o 105.000, si mal no recuerdo, a ver cuánto es la ganancia total.
Como podemos darnos cuenta, 18.000 de ganancia en tan solo un minuto. Recuerden de que este método se basa más que todo en cambiar de mapa, ¿ok? Cambiar de mapa, y si ustedes sobresaturan esa manera, esa frecuencia, ¿ok? De cierto modo va a llegar un momento en que los van a llegar a sacar del juego. Lo único que tienen que hacer es volver a entrar y no va a haber ningún problema de baneo ni nada de eso, así que no se preocupen. Pero como se pueden dar cuenta, en un minuto podemos llegar a sacar fácilmente 18.000 de coins en free to play. Si esa cantidad la multiplicamos por 60, ok, que vendría siendo la cantidad total de veces, ok, que nosotros podemos llegar a sacar 18.000 en una hora, ok, vamos a tener un total de 1M, ok. Pero sin embargo, recuerden de que de cierto modo va a llegar un momento en que ustedes van a necesitar quedarse en un mismo mapa, y porque al momento de que vayan a tratar de cambiar de mapa, los van a empezar a sacar muy frecuentemente, ya que eso es una, de cierto modo, una reacción automática de los servers de seguridad del juego. Así que bueno, van a tener que empezar a vender más de 5, ok, de 5 ítems. Y al momento que ustedes empiecen a vender, por ejemplo, de a 10 en 10 o de 15 en 15, la ganancia van a reducir. Y yo he estimado, he hecho este método ya como 3 veces o 2 veces, dedicándole obviamente 2 o 3 horas a este juego, y he sacado una ganancia neta de un total de 500 hasta 600.000 de manera realista. Es decir, no es que vamos a estar de manera de robo. Algunas personas me dicen que los métodos que traigo de money making no son realistas porque no reflejan la realidad, pero evidentemente uno tiene sus necesidades, uno va a comer, uno va al baño, tiene su, de cierto modo, sus tiempos de pausa o de break, podemos decirlo así. Y bueno, es ese tiempo, esos tiempecitos así que uno se dedica a revisar el teléfono y otra cosa, van descontando el tiempo de la ganancia que nosotros podemos recibir a la hora. Pero sin embargo, esto es una ganancia bastante útil para hacer un método de free to play. Espero que les ayude a todo el mundo. Si te ha servido, si te ha gustado, like por favor al video, suscríbete al canal, dale like, recuerda activar la campana también. Y también te recuerdo que los links están en la cabecera del canal y en la descripción del video si deseas ayudarme con una donación PayPal para ayudarme mucho más al canal. Y bueno, sin más nada que decir, se despide Juan Diego Pirela desde Venezuela. Sería hasta la próxima.